Amigos, familia, provincia, bienvenidos una vez más en el aire este show animal desde Córdoba para todo el país y también para Uruguay a través de Canal C Argentina, otra media hora para vivir todo el mundo de los animales, sus curiosidades, secretos y también algunas locuritas que le vamos a ir contando en el andar de este show. ¿Dónde estamos hoy? Oscar lo sabe y lo dice. Hola Alejandro, hola familia, hola amigos, como siempre recorriendo esta Córdoba maravillosa junto a ustedes. Hoy vamos a ver qué descubrimos. Estamos aquí en la Plaza España, un lugar emblemático de nuestra ciudad. Sí señor, para disfrutar y compartir el show que así se pone en marcha. Bienvenidos. En el mundo de pájaros, hoy conocemos al cacholote. Es un ave activa acrobática que mide hasta 23 centímetros. Habita el sur de Bolivia, oeste de Paraguay, parte de Brasil y en Argentina. Lo encontramos desde el norte hasta parte de la Patagonia. Su población actual es estable, por lo que no está en peligro de extinción. A simple vista, no hay diferencia entre macho y hembra. Su cabeza es castaño oscuro, con un copete oscuro y castaño muy visible. Su iris es marfil, como la parte de abajo de su robusto pico. La mandíbula superior, gris, espalda castaña, alas también castañas pero con partes rojizas. Su garganta es clara, su pecho y vientre castaño claro. Su rabadilla y cola son pardo rojizo. Su canto es bullanguero y lo hace en dúo con su pareja. Su voz se parece a la del hornero. Lo vemos andar en el suelo caminando en busca de insectos, los prefiere grandes. Y se comprobó también que se alimenta de pichones, de gorriones y venteveos, también de pequeños roedores. Construye nidos con ramas secas, preferentemente espinosas, con una cámara aislada para sus pichones y el ingreso apuntando hacia abajo. Su nido suele medir hasta un metro. Habita en bosques, zonas rurales y en la ciudad también. Vuela lento y ondulado. Es un pájaro muy territorial, por lo que siempre lo veremos rondando el mismo lugar. Mundo de pájaros en Show Animal. Seguramente el estrés de la semana te hace llegar al finde muy cansado. ¿Qué hacemos nosotros en cada finde? Invitarte a una cuotita de locura que te hace muy bien, te hace reír a carcajadas. Son esos los videos súper divertidos. Vamos avanzando en Show Animal, compartiendo con ustedes materiales que tenemos pendientes que son realmente imperdibles. Los presentamos con este consejo, con esta sugerencia. ¿Sabes qué está de re onda en Córdoba? El reciclado. Por eso sí reciclamos los residuos, reducimos el consumo energético y reutilizamos materiales. Realmente estamos haciendo la diferencia. Hacer de Córdoba una re ciudad es posible si lo hacemos juntos. Juntos seguimos poniendo a Córdoba de re pie. Córdoba Obras y Servicios, Municipalidad de Córdoba, que presenta la siguiente nota de Show Animal. La noticia animal de hoy nos lleva a uno de los lugares más calientes del mundo, China, donde la temperatura de este verano es la más alta de los últimos 70 años. Los 1.400 millones de habitantes que posee el gigante asiático debieron soportar una alerta roja durante 12 días consecutivos, donde las máximas superaron a diario los 44 grados. Este calor incontrolable también afecta la vida de los animales en el zoo de la ciudad de Tian, noreste de China. Allí los cuidadores buscaban refrescar a los animales que habitan el zoo, tales como tigres, osos pandas y de otras especies, lemures, grandes simios y hasta hipopótamos que necesitan tener su piel húmeda para evitar que se les reseque y sufrir las enfermedades que esta condición genera. Para contrarrestar el efecto del calor,
Los animales recibieron comidas congeladas y frutos fríos, al igual que duchas. No es casualidad que China sufra este calor, ya que son los primeros responsables del efecto invernadero en el mundo, generando el 30% del total que sufre el planeta. Noticia Animal, en Show Animal. Llega el momento de compartir en familia, jugar y ganar un montón de regalos. ¿Cómo es este juego? Facilísimo. Le sacas una foto a tu mascota horizontal para que se vea grande en la pantalla a luz de día. Siempre pedimos ese detalle técnico y podés llevarte un montón de regalos. ¿Qué haces? La subís en Facebook. Nos buscás como Show Espacio Animal. Contás desde dónde ven el programa, el nombre de tu mascota y así le decimos bienvenidos. Marcela nos envía esta foto y esto que parece un humano tapado con frazada son Gatito, el gato, durmiendo sobre Sultán, el perro del vecino. Conocemos a Juniors, el hijo perruno de Brenda, gran compañero. Por aquí llega Naruto, vive en el polideportivo de Malvinas, tiene aproximadamente 5 años, pero es tan odioso como si tuviera 80. Foto que envía Roxana. Olga nos presenta a Cali, tiene 2 años y es una guardiana muy cariñosa. Melanie nos muestra cómo Zafira celebra su cumple. La próxima, invítanos. Va llegando el momento de la primera pausa de este Show Animal. Se viene el mate Núñez, el riquísimo mate que tiene el sabor de nuestra provincia. Las hierbas cordobesas, resumidas todas en la yerba Núñez, es un sabor imposible de igualar y de olvidar. El que tomó una vez el matecito Núñez pide más, más y más. La gente que mira Show Animal pide más y más y más información de animales. Y Oscar siempre trae más y más y más. ¿Qué trajo hoy? Sí, Alejandro, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a tratar de descubrir las curiosidades del carpincho, Alejandro. ¿El roedor más grande del mundo? Sí, Alejandro. Así que no se lo pierdan y sigan en Show Animal. ¿Querés saber qué come el roedor más grande del mundo? ¿Cómo vive? ¿Qué hace? Pausa. Tras la pausa te empezamos a contar. No te vayas, ya venimos. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Si querés ver bien a tus mascotas, dale alimentos para perros y gatos Cooperación. Distribuye Casa Fioretti, Capdevila 1235. Casa Fioretti, cada vez más grande. Vení a recorrer su local y aprovechá descuentos increíbles. Capdevila 1235, Casa Fioretti. Para cada necesidad de tu perro existe un alimento hecho a su medida. Dog Chow. Dog Chow alimenta su vida sana. Clínica Veterinaria Osiris, internación, cirugías, análisis clínicos, diagnóstico por imágenes. Un equipo de profesionales le da a tu mascota todas las soluciones para su salud. Alcina 1894, Joffre Norte. Con Petin alimentas a tus mascotas y a los momentos más felices de tu familia. Petin, un producto de calidad al mejor precio. Farmacia Suquía 2 ofrece el mayor descuento por pago contado. Farmacia Suquía 2, en la calle Manuel de Escalada 3487, Barrio Patricios. Amoblamientos hospitalarios MedSalud. Somos fabricantes. Alquiler y venta. Plantillas deportivas y a medida. Ortopedia. Alto Laguerre 2609, Joffre Norte. Calzados para toda tu familia con precios de fábrica. Sí, precio mayorista, pero comprando un solo par. Calzados Dick, Avenida Alem 3600. Tiendas Vari, la mayor variedad en calzados, colchones, sábanas, moda. Vari, la variedad que buscas. Capdevila 2237, Patricios. Tómate un respiro en un lugar que lo tiene todo. Cabañas Aljaná. Ambiente climatizado, wifi, cocheras, pileta. Seguridad monitoreada 24 horas. San Luis 186, Tanti. Cabañas Aljaná. Búscanos en redes. Le-
Lo rico que estaba el mate Núñez cada vez nos gusta más. Es de Córdoba, pero lo elige el país. Cuando quieras conocer ese secreto que tiene el mate cordobés, el secreto se llama Yerba Núñez. Oscar ha venido hoy más afilado que incisivo de carpincho, se dice, porque trajo información muy bien aprendida. Cuéntenos más del carpincho. Sí, Alejandro, ¿qué es lo que vamos a decir del carpincho? Que son herbívoros, sí. Que su mayor dieta es las plantas acuáticas. Y como vos dijiste de los incisivos, que son muy afilados, crecen continuamente. Y bueno, y seguimos aprendiendo del carpincho, Alejandro. Sí, señor, hay muchísimo más por contarles. Así que te quedás, seguís mirando el show, nos acompañás y así seguimos. Show Animal, como siempre, visitando el Parque de la Biodiversidad, porque hay mucho que aprender en este lugar. Y cuando estamos grandes decimos, a la escuela ya no vamos, pero hay una escuela que tiene lugar para todos. De esa escuela hablamos hoy. Enzo, ¿de qué hablamos? ¿Qué tal? Sí, de la Escuela de Economía Circular. La Escuela Municipal de Economía Circular también es un concepto trabajado por el Intendente Martín Yarlora, que fue buscar un espacio en el que mostremos cómo aquello que pensamos como residuo, como basura, se transforma en un producto final que podemos usar, que es eficiente, que es lindo, que es práctico y que es posible hacer esa transformación. Entonces es mostrar otra cara de la economía circular. Esa cara empieza con el diseño de los productos. Así que la Escuela Municipal de Economía Circular es un espacio que es una planta de producción en la que transformamos basura en productos. Que esa planta de producción con esos productos sustituye insumos del Estado municipal. Es decir, aquellas cosas como esta mesa que el municipio hubiera comprado de la economía lineal. Es decir, de alguna empresa que fabrique con materia prima virgen. Es de madera plástica reciclada, de hecho, en la Escuela Municipal de Economía Circular. Entonces, trabajamos y mejoramos el ambiente a partir de esto. Y además, tenemos una parte de esa planta que tiene solamente una escala pedagógica. Es decir, que mostramos cómo el residuo de vidrio se transforma en algún producto. También tenemos un departamento de innovación y ecodiseño que piensa los productos para que sean de la economía circular desde el diseño. Que no terminen en la basura y que la materia prima que usemos para hacerlo sea recuperada. Por ejemplo, hicimos una cuestión que nos llena de orgullo, que es todos los jardines municipales tienen mesas y sillas de la Escuela de Economía Circular. Y eso se hizo desde el Departamento de Innovación y Diseño. Hicimos un estudio de todos los residuos de todas las fábricas de madera que había en la ciudad de Córdoba. Y esos residuos generamos distintos moldes para que con el tamaño de esos residuos de madera pudiéramos encastrarlos y armar mesas y sillas para los jardines. Por el tamaño daba justo para los jardines. Tenemos que volver al punto cero de esta mesa. ¿Qué eran antes? ¿Tapitas, botellas? ¿Qué era? Eran tapitas, botellas, plásticos de un solo uso. Muchas de estas cuestiones que hoy han terminado en la basura y contaminando en algún predio, hoy están acá, tienen una segunda vida y van a ser utilizadas por mucho tiempo. Son mucho más duraderas, son resistentes a la intemperie. Como verán, es un diseño muy lindo, muy cómodo, muy eficiente en su uso. Una producción 100% cordobesa. 100% cordobesa, 100% de la Escuela Municipal de Economía Circular. Desde una cuestión muy importante que es el diseño. Pensarla para que las maderas se encastren, se interrelacionen para generar un producto, como te digo, efectivo, lindo. Está generando que no haya basura en el medio ambiente y fuente de trabajo también. Fuente de trabajo también, además tiene un impacto social también porque trabajamos con una cooperativa que trabaja en la Escuela de Economía Circular también. Entonces ahí se integran todos los temas de la distinta economía. En la Escuela Municipal de Economía Circular también se trabaja con la economía del conocimiento a partir del diseño, la economía circular a partir de los productos que se generan, la economía social o comunitaria a partir de la participación de la cooperativa y la economía naranja o cultural. También a partir de la generación de distintas actividades que se generan en la misma escuela. Dictamos diplomatura en economía circular, que hay 2.500 graduados. Dictamos cursos de oficios verdes. La verdad es que es un espacio muy lindo que genera mucha sinergia con todas las empresas de economía circular que trabajan junto a la escuela y estamos repensando de manera permanente todas las líneas de producción de las distintas empresas, ayudándolas a repensar y repensando qué insumo municipal podemos sustituir con la escuela. Vayamos directamente a estos animales que tenemos acá. Mostranos, contanos qué es, qué uso tienen. Sí, estos son también utilizados con maderas
que sacamos del Parque de la Biodiversidad, que son maderas de los cajones de frutas y verduras que comen los animales que están en el centro de rescate. En la escuela se transforman en esto, que son souvenirs también, o cosas que se llevan los visitantes al Parque de la Biodiversidad. La gente que en casa está mirando el programa seguramente dirá, mira, tenemos tapitas, hay alguna madera vieja, ¿hay alguna forma que el vecino se comunique para traerlos o para que retiren? Sí, las pueden dejar en todos los ecopuntos que están en los distintos lugares de la ciudad y también en todos los, no solo en nuestras redes de Bio Córdoba, también en las redes del COIS, en las redes del Parque de la Biodiversidad, se comunican los ecocans, que son espacios donde nosotros vamos y generamos con estas, acá con desecho de cartón, generamos también animales para armar. Entonces lo cambiamos a partir de que la gente nos trae las distintas cuestiones que acopian en la casa, plástico, cartón, papel, y los cambiamos los ecocanje. También es una forma de incentivar a aquel que hace el esfuerzo y de incentivar y promover esa cultura que es fundamental. Sin duda. Bueno, Enzo, gracias por el tiempo una vez más. La verdad que es un placer acompañarlos y ver que desde el lugar nuestro podemos ayudar un poquito a que esto avance, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad que sí, es clave el rol de los medios de comunicación, también es algo que siempre tenemos presente, somos conscientes, el intendente Martín Yayor y Daniel Pasarini también trabajan fuertemente con esto porque son los primeros en generar esa inquietud que genera el interés por aprender más y por intentar modificar acciones que generen cambios de conductas. Idea que compartimos y acompañamos. Seguimos con más Joe Nival. Bienvenidos, guardianes, al Parque de la Biodiversidad. Un parque reconvertido en el mayor centro de rescate animal del país. Un lugar que prioriza el cuidado, bienestar y sensibilización de las especies. Y lo mejor, será un espacio para la educación y concientización ambiental. Vení, recorré, descubrí y aprendé en el Parque de la Biodiversidad. Ente Municipal Bio Córdoba, Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yarlora. Y ahora llega el momento de presentarles otro informe especial. Presenta el siguiente momento: Evolución, alimento super premium para perros. Comercializa en Córdoba, distribuidora España. En nuestros informes especiales, hoy nuevamente sumamos la participación a nuestro programa de la Fundación Rewilding Filial Argentina, que nos provee información y material exclusivo, dando cuenta de un hecho histórico y único en el planeta, en un caso inédito y que ya comenzó a replicarse en el mundo, buscando recuperar poblaciones de distintos animales. Nos informan que en el Parque del Iberaoy son al menos ya 16 los yaguareté que allí habitan libres. El Iberá recuperó el rugido del yaguareté después de 70 años de extinción. El trabajo que se inició en el año 2021 hoy da por resultado el seguro número de 16 yaguareté, aunque podrían ser más, llegando a los 21. Las nuevas crías nacen de 3 hembras distintas. Los animales son captados por cámaras trampas puestas por Rewilding y el CONICET y pueden ser diferenciados por las manchas de su piel, que al igual que huellas digitales en los humanos, en estos felinos sirven para reconocerlos, ya que ningún yaguareté tiene manchas iguales a otros. Informes especiales en Show Animal. La cantidad de regalos que hay para tu mascota, una verdadera locura. Ya terminó julio, así que atención que se viene el gran sorteo Día del Amigo. Hay tiempo para jugar una semanita más, así que manda la foto, entra en Facebook Show Espacio Animal, la foto de tu mascota, los datos, su nombre, desde la localidad que nos miran, y así le decimos bienvenidos a jugar. Mercedes nos envía la foto de Goliat, su bebé perruno. Aquí Brenda nos envía la foto de León atacando a un gatito de dibujo porque ni siquiera así permite que se le parezcan. Aquí llegan dos mimados de la casa, Pistón y B8, foto que comparte Beatriz. Ahora conocemos a una mimosa de 9 años, se llama Luli, foto que envía Melina. Conocemos a Manteca, tiene 2 años, foto que nos comparte Natalia.
Se viene la segunda pausa, se viene otro matecito Núñez, y qué mejor lugar para tomar un mate que no sea una plaza de Córdoba. La gente que nos mira y ve el fondo va a decir, chicos, esas plazas, ¿a dónde? ¿Cuál? ¿Cómo se llama esa plaza? Bueno, Alejandro, ¿qué les vamos a contar? Que estamos en la Plaza del Bicentenario, un lugar muy lindo para venir a recorrerlo. ¿Y qué seguimos haciendo, Alejandro? ¿De qué seguimos hablando? Y yo diría que del carpincho, arrancamos con él, sigamos con él. Bueno, contarles que son excelentes nadadores, que pueden estar mucho bajo el agua, que se protegen de sus depredadores y que también tienen una membrana en sus ojos que los protege del agua. Como unos submarinos gorditos, ¿viste? Espectacular el carpincho. Pausa, Mate Núñez, ya venimos con más. Recorremos nuestras sierras y seleccionamos las mejores hierbas para brindarte todo su sabor. Yerba Núñez, compuesta por yerbas naturales de las sierras de Córdoba. Cuando quieras alimentar a tu perro dándole algo que le encante, elegí Doggy, recetas caseras. Doggy los hace crecer felices. Si buscas Sabrosito Evolution Biomax, encontralos con el mejor precio en Distribuidora España, Bulnes 2250. En Villa Corina, Veterinaria Ocampo, Rancagua 2804. Acuario Córdoba Reef, acuarios marinos y de agua dulce, peces, corales, invertebrados, peceras y equipamientos. Las mejores marcas en alimentos. Monseñor Pablo Cabrera, 2890, Córdoba Reef Acuario, todo para su acuario marino. A la salud de tu mascota le damos mucho valor, por eso te ofrecemos un alimento que les hace bien. Valor, alimento balanceado para perros y gatos. Frutas y verduras con excelente calidad y toda la suerte les propone Quiniela Verdulería Lobby en 3 de junio esquina Vilcapugio, Barrio Belgrano. En Carnes Tigres nos encanta llevar a tu mesa la mejor carne del país al mejor precio de Córdoba. Carnes Tigres, venta al público y por mayor. Carnes Tigres, un líder de raza. Carnes Tigres, Alén, esquina Rancagua. Y ya tomamos el mate Núñez juntos en casa, en familia, seguramente que sí, nosotros también como siempre en equipo, tomamos el matecito en cada pausa. Ahora nos metemos en la recta final y Oscar, como siempre, anda como vendedor ambulante, plaza por plaza con estas ofertas, Oscar. Sí, Alejandro, mira, cómo no vamos a perder, mira quién los vino a visitar acá. Bueno, vamos a hablar algo más del carpincho, Alejandro, contarte algo más, que para comunicarse entre ellos hacen gruñidos, silbidos y chillidos. Y el grupo de ellos, ¿sabes cómo se llama, Alejandro? ¿Cómo se llama? Se llaman tropillas, igual que los caballos. Pensé que era carpinchada, una cosa así, nada que ver. No, nada que ver. Bueno, Alejandro, ¿qué vamos a contarles ahora? Todo lo que se pueden ganar si juegan y se divierten con nosotros. Vean entonces, cuéntenle. Bueno, ¿qué les vamos a contar? Que tenemos la bolsa de valor, la bolsa también de alimentos, cooperación para su gatito. También tenemos la cunita para el gatito o el perrito. Por supuesto que no podía faltar la yerba Núñez, el matecito, Alejandro, como siempre los invitamos a... Y acá también, mirá, la ropita, los bocitos para el gatito o el perrito, la puentecita para la piedrita sanitaria, el collar para salir a... Bueno, tenemos el comedero dosificador, el pececito para que le demos de comer a los gatitos. Y lo más importante, Alejandro, son las bolsas de residuos que cuando salimos a pasear por esta Córdoba maravillosa, como siempre digo yo... Excelente, así somos en Show Animal, te invitamos a jugar, a ganar y a participar. Ahora, recta final de show. Presenta el siguiente momento, Evolución, alimento super premium para perros. Comercializa en Córdoba, Distribuidora España. Hoy vuelve a nuestro programa una de las secciones más reclamadas por nuestros seguidores, los videos asombrosos. Y de no ser por las imágenes que lo confirman, no podríamos creerlo. Sabido es que uno de los depredadores acuáticos más temidos es el tiburón. Por eso asombra la historia que traemos. Esta vez un tiburón que se encontró con una tortuga herida no usó sus dientes para atacarla, sino todo lo contrario, salvar su vida. El insólito hecho muestra cómo un tiburón trae en su boca a una tortuga lastimada hacia un barco,
y entrega a la tortuga en una clara señal de pedido de ayuda para ella. Primero se creyó que el tiburón venía atacando a la tortuga hasta que, al entregarla, notaron que las heridas que la tortuga tenía eran causadas por los plásticos que los humanos arrojamos al mar. Los tripulantes del barco subieron la tortuga a bordo, la liberaron de los plásticos y la curaron. Al ver que su respiración mejoraba, la devolvieron al mar. Es hora que dejemos de contaminar los mares y empezar a salvar a los animales que habitan allí. Videos asombrosos de Show Animal. En el mundo de los insectos, hoy te presentamos a una de las mariposas más pequeñas del planeta. La mariposa más pequeña del mundo no fue nada fácil de encontrar, no solo por su pequeño tamaño, sino porque a ciencia cierta, no todos están de acuerdo a cuál mariposa darle el título de la más pequeña. Por eso, y para no caer en errores, diremos que hoy conocemos a una de las mariposas más pequeñas del mundo. Se le conoce por pequeña azulada o su nombre científico, Lycaena exilis. Este pequeño y mágico insecto tiene una envergadura que apenas alcanza el centímetro y 2 milímetros. En Colombia hay una gran variedad de esta hermosa miniatura. Tiene gran capacidad de adaptación, distribuida en todos los pisos térmicos e incluso en entornos altamente intervenidos por los humanos. Mundo de insectos en Show Animal. Va llegando al final de otro Show Animal con el gracias gigante a toda la familia que acompaña permanentemente. La tremenda cantidad de fotos que llegan son innumerables. Así que a todos, gracias por ese tiempo, por mirarnos, por sumarse, por hacernos parte de la familia. Oscar, nos vamos yendo. Bueno, Alejandro, ¿qué más decirle? Que muchas gracias por compartir este amor hacia la naturaleza y hacia los animales junto a nosotros. Gracias y hasta la semana que viene. Los esperamos mismo día, mismo horario, mismo canal, para decirles bienvenidos a un nuevo Show Animal. Gracias.